A tener la información desde el lugar de los hechos con nuestros compañeros. En este caso es Evelyn Velázquez, que ya nos acompaña en vivo y en directo. Así que, Evelyn, te escuchamos atentamente. Ahí vemos a Luis Ávila, nuestro gran amigo. Vamos a ver qué novedad nos da. Por esa diferencia que hay entre el presupuesto generado y el plan financiero que finalmente Hacienda entrega según disponibilidad de recaudaciones. La intención entonces es que con el nuevo gobierno se pueda llegar a un acuerdo, podríamos decir, para poder terminar de esta manera con esta deuda que realmente es muy grande, don Luis. Lo que se busca es tratar de encontrar una salida de fondo, porque en el primero de noviembre del 2018, en este mismo edificio del Ministerio de Salud Pública, se firmaba un acuerdo entre los proveedores, el Ministerio y Contrataciones Públicas para cesiones bancarias de la deuda, que en ese momento era de 150 millones de dólares. Hoy está terminando este gobierno y otra vez entregan la cartera con 150 o 170 millones de dólares solamente el Ministerio de Salud Pública. Entonces, evidentemente, hay medidas de fondo que se deben buscar. Una de ellas nosotros sostenemos que es el fortalecimiento del FONARES. El FONARES es la ley que cubre las enfermedades catastróficas. Esas enfermedades son costosísimas. Hay que recordar, el año pasado, dos pacientes pediátricos se hicieron campañas para que el ministerio lo cubra y cubrieron tratamiento de 2 millones de dólares, o sea, en un paciente. Para eso está el FONARES. O si no, este tipo de situaciones consume el presupuesto tanto del IPS como del ministerio. Entonces hay que buscar medidas alternativas y además, la deuda no es del ministerio, la deuda no es del IPS, la deuda es del Estado. Entonces el Estado es el que debe asumir la responsabilidad y no transferir esto a los proveedores y a ver cómo se soluciona. Doctor, si bien estamos en una etapa de transición, ¿ya hubo un acercamiento previo con las futuras autoridades para saber la predisposición que va a haber? Hemos mantenido reuniones con el presidente electo, él ha mostrado toda su buena voluntad. Tenemos una ventaja, que tanto él como Lea Jiménez, que es miembro del equipo de transición, fueron ministros de Hacienda y saben de la problemática de salud pública, o sea, no es algo ajeno. Así que ahí por lo menos corremos con ventaja en el sentido de que ya Santiago Peña, cuando fue ministro de Hacienda, y Lea, cuando también fue ministro de Hacienda, ya habíamos conversado y habían entendido la problemática de la insuficiencia de fondos para salud. Una expectativa positiva, podríamos decir, entonces, don Luis. Totalmente, y esperemos, nosotros queremos reunirnos la próxima semana con el equipo de transición, todas las cámaras, para entregarle los números reales de la deuda, que es la deuda vencida y la deuda proyectada al cierre del ejercicio. Pero en el actual gobierno, entonces, de esto ya no se estaría hablando. Están pagando en la medida de sus posibilidades, pero hay que recordar que el IPS arrastra un déficit muy importante en el fondo de salud que no le permite cubrir sus gastos. Y en cuanto a la situación de Cifarma, ¿cómo están en cuanto a compras de insumos? Todos los gremios que estamos trabajando juntos, tanto Cifarma como los importadores de medicamentos, los importadores de insumos, seguimos proveyendo y vamos a continuar en esto. Nosotros nos estamos apalancando con operaciones privadas bancarias ya hace mucho tiempo, pero tenemos un compromiso de no cortar provisión con ninguno de los entes, así que ese no, ya llegamos al nuevo gobierno, así que esperemos barajar todo de nuevo y de aquí en adelante tomar medidas de fondo que no nos ocasionen el mismo problema. ¿Qué institución es la que más está preocupando, don Luis? Definitivamente el IPS, porque el IPS hace más de 8 años que tiene un déficit entre lo que recauda para el fondo de salud y lo que presta como servicios y medicamentos. Entonces, ese déficit anual se va acumulando. Evidentemente no es suficiente lo que hoy el IPS recibe para el fondo de salud contra las prestaciones que da a los asegurados. Muchísimas gracias. Acá don Luis Ávila entonces nos brindaba detalles sobre el trabajo que vienen realizando y sobre este tema tan delicado, atendiendo a la deuda que ya estuvo mencionando, ¿verdad? Una deuda que hereda este nuevo gobierno y bueno, ya hablando entonces de próximas reuniones y de también más datos. Esto que se da en paralelo a la movilización que realizan funcionarios de blanco, fíjense ustedes un poco el despliegue que se da a estas horas de la mañana. Hay varios funcionarios, trabajadores que están reclamando y quieren ser atendidos por alguna autoridad, así nos decía aquí la licenciada. ¿Cómo le va? Zulma Ortiz, nos comenta por favor, ¿cuál es el pedido concreto que tienen frente aquí al Ministerio de Salud? Buenos días para todos. Bueno, estamos viniendo de diferentes puntos del país y nuestro único pedido es que los elegibles
que quedamos en lo elegible, entremos todo adentro. Porque supuestamente, entre comillas, quedamos en elegible porque no hay presupuesto. Una pregunta nomás yo le hago a esta gente que son dirigentes de este concurso. Si no hay presupuesto, ¿para qué llamaron a un concurso a nivel país? Porque se sabe que estamos más de 5.000, más de 6.000 funcionarios en esto. Y si yo tengo un presupuesto corto, ¿por qué voy a llamar a nivel país entonces? Bueno, licenciada, nosotros vamos a seguir acompañándoles aquí. La convocatoria sigue también para que más funcionarios lleguen, más personal de blanco acompañe esta movilización y, por supuesto, el pedido principal que reciban un retorno de alguna autoridad aquí del Ministerio de Salud. Bueno, estaremos atentos, Evelyn. Es doble pedido, por un lado, Luis Ávila, que mencionaba de que la deuda evidentemente la tiene que saldar el Estado paraguayo, claro, lo dejó bastante claro, y esta situación de la manifestación de los enfermeros. Así que dos noticias en un mismo lugar que se están generando a esta hora de la mañana desde el Ministerio de Salud. Así que gracias, Evelyn, por este enlace, por este contacto.